darle las gracias por su asistencia a este acto dentro de las actividades de Cartagena Piensa. Manifestarle aquí, estoy en mi condición de profesor de filosofía, amigo, y cuando Joaquín venía al foro de los 90 a Murcia a hablar de aquello del pensamiento único, que no sabíamos muy bien por dónde iba, y luego nos hemos enterado y bastante que nos hemos enterado. Les decía eso porque también estoy como vicedecano de la Facultad de Filosofía de Calidad y Poblado. La Facultad de Filosofía ha participado desde sus inicios con las actividades de Cartagena Piensa. Y desde luego piensa hacerlo durante todo el tiempo que dure, ya no solamente este modelo, dijéramos, de transmisión de cultura y de encuentro, sino que allá donde haya un debate o donde se nos solicite la presencia, tanto la universidad, pero sobre todo la Facultad de Filosofía, siempre estamos al quite porque necesitamos eso que se llama ahora visibilizarnos, porque si no, ya saben ustedes que la filosofía, en tiempos de pensamiento perezoso, el pensamiento crítico siempre es molesto, ¿no? De ahí los vaivenes que ha llevado la filosofía. Les doy las gracias de nuevo y, bueno, pues me voy a centrar a decirles, no va a ser una presentación al uso. No voy a ser tan iluso y pretencioso de presentarles a ustedes a Joaquín Estefanía, quien nos ha venido marcando y señalando pautas desde sus primeros libros como La Nueva Economía, El Pensamiento Único, que es la globalización, que son todos libros de los 95, 96, el del capitalismo del 97, el de Contra el Pensamiento Único, que les citaba anteriormente, el 98. Hoy el libro que tenemos aquí, yo se lo recomiendo, es un libro primero, cosa bastante rara, y quien les habla es bastante ducho en el arte de tragarse tochos bastante infumables por cuestiones de mi disciplina. El libro de Joaquín está muy bien escrito y es muy claro. Y es algo que es lo que hablábamos antes. Hablaba con él en un apartado y es decir lo siguiente. Estos 50 años que tenemos aquí, estos 50 años que marcan desde el mayo del 68 con sus episodios en Praga y en México hasta el 2018, son años que a muchos de, me vaya a permitir que os tute, muchos de vosotros, a casi todos, os van a pasar un poco como si fuera nuestra vida. Yo he dicho, yo estaba leyendo el libro y estaba viendo esto, mayo 68, no tuvimos 69, asesinato Melitón Manzana, en el País Vasco aparece por primera vez la cuestión de ETA de una manera bien, bueno, 73, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno va leyéndolo y esto tiene una ventaja, que también le decía a Joaquín, que hay muchos de estos aspectos que hemos ido viendo el desarrollo, como los ha ido exponiendo en libros, en charlas y en conferencias, pero aquí muchos de ellos, salvo la parte ya de la era Trump, está ya sistematizado, en el buen sentido del término, de que está analizado con unas referencias de mucha calidad y que no apabullan y que no rompen lo bien que se lee el texto, ¿no? Y quizá pues queda ahí ese fenómeno, nunca mejor dicho lo de fenómeno Trump, porque en esa pregunta que se hace casi en los últimos capítulos del libro, se hace Joaquín, ¿neocón, neoconservador o fascista? Ya veremos y seguramente que Joaquín nos lo va a ilustrar. Darle de nuevo las gracias y Joaquín tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido a mis anfitriones de Cartagena Piensa de que me hayan invitado aquí a presentar el libro con ustedes y, por supuesto, muy agradecido a ustedes de que estén aquí en esta tarde tan desapacible
para hablar de los últimos 50 años de nuestra pequeña historia, ¿no? Bueno, el libro este nació, la idea del libro este nació en una sala de cine. Nació viendo una película que, si no la han visto ustedes, les recomiendo vivísimamente. Es una película italiana que se llama La mejor juventud. Es una película italiana en dos partes, que es la historia de una familia. No voy a hacer spoilers, no voy a contarles cómo acaba, pero es la historia de una familia con dos hijos que se hacen adolescentes en el fragor revolucionario del año 68. Ese año entran a la universidad y que se jubilan cuando llega Berlusconi al poder, pasando por todos los intersticios de la historia, los años de plomo, el terrorismo italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Es una película maravillosa, y viéndola yo pensé que esa historia, que también estaba contada desde el punto de vista de la ficción, merecía también una reflexión desde el punto de vista del ensayo, desde el punto de vista de la no ficción y desde el punto de vista de una persona con unas características distintas de las de personajes italianos, que era un ciudadano español como yo, que entré en la universidad precisamente en el año 1968 y que me estoy jubilando en lo que se llama la era Trump, y qué es lo que ha pasado por el camino de todo este tiempo. Es una película, insisto, que merece la pena verla, porque es una película magnífica y porque es una película preciosa, ¿no? Y uno de vez en cuando tiene que ir al cine a ver películas preciosas, aunque le hagan reflexionar, ¿no? Bueno, entonces, yo no soy historiador, yo soy fundamentalmente un periodista. Yo lo que pretendí era contar desde el punto de vista de lo que yo había visto, de lo que yo había vivido y de lo que yo había estudiado y estaba estudiando estos 50 años de la historia de España y de la historia del mundo, año 1968 al año 2018, ¿no? Y como no soy historiador, no estoy seguro de que un principio que yo voy a describir a continuación y que se ha producido en estos años se haya dado en todos los momentos de la historia. Pero desde luego sí se ha dado en este medio siglo, y se ha dado hablando de estas cosas de las que vamos a hablar esta tarde, que es una especie de la tercera ley del movimiento de Newton aplicado a las ciencias sociales. A toda acción se corresponde una reacción igual. Yo digo, bueno, no es así, no es exactamente esto, porque en este caso a toda acción se le ha producido una reacción mucho más brutal, ¿no? Mucho más brutal en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en el libro, y el libro lo que trata es de comparar tres movimientos que yo denomino revolucionarios, aunque el concepto de revolución que yo uso no es el concepto duro, hard, de la revolución, de asaltos violentos al poder para cambiar, o sea, como la revolución soviética, como la revolución francesa, etcétera, etcétera, sino son revoluciones en el mundo de las costumbres, en el mundo de la cultura, en el mundo de la civilización, también en el mundo de la política y de la economía, sin esos brutales accesos al poder que daban lugar a tanta violencia. Y en ese sentido, toco tres momentos de la historia de estos años, que son el año 1968, el año mágico de 1968, el movimiento antiglobalización de finales del siglo XX, Otro mundo es posible, todas las cosas que ocurrían alrededor de ese, y a partir del año 2011 lo que se denominó luego el mundo de los indignados, el mundo de los jóvenes indignados, ¿no? Y a esos tres momentos se les ha correspondido en otras circunstancias a continuación una reacción. Al año 1968 se le produjo una reacción fortísima que ha sido dominante en el mundo en los últimos 40 años, que ha sido lo que se ha denominado la revolución conservadora, la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder, con otros valores completamente diferentes de los que tenían los jóvenes del 68. Ahora hablaré del 68 específicamente, al movimiento antiglobalización, que nos hace reflexionar sobre si esta es la única globalización posible en el marco de referencia que estamos viviendo en estos momentos, o se pueden tener otros momentos y otras formas globalizadoras
más gobernadas, más reguladas, menos salvajes que la que estamos viviendo ahora, se corresponde la llegada a Estados Unidos al poder de George Bush II, con su corte de neocons, que son una continuación de lo de la revolución conservadora y que son los protagonistas de las guerras de principio del siglo en Afganistán, en Irak y todo aquello que vivimos, ¿no? Y por último, al año 2011, en donde en todo el mundo confluyen movimientos de mayor o menor fuerza que se denominan de los jóvenes indignados, Ocupa Wall Street en Estados Unidos, América Latina en prácticamente todos sus países, Francia, etcétera, etcétera, se corresponde a una reacción brutal que es lo que en estos momentos denominamos la era Trump, que si luego nos da tiempo me gustaría profundizar un poco en ello, ¿no? Y todo esto en el contexto de tres libros que a mí me parecieron muy relevantes y con los cuales yo he procurado confrontarme permanentemente a la hora de escribir estas páginas, ¿no? Estos tres libros que son muy importantes para mi formación son El Cándido de Voltaire, aquel que decía vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo creo que no es así, y por eso que hay que confrontarse con ese libro. El segundo libro es el Gato Pardo de Lampedusa, hay que cambiar todo para que nada cambie, hay que hacer cambios puramente estéticos, también hay que confrontarse con esto. Y el tercer libro, casi un libro, es toda una bibliografía de un economista, Friedrich von Hayek, que es un ultraliberal, que decía, cualquier intervención que haga el sector público en el mundo de la economía y en el mundo de la política significa una marcha atrás de la democracia, lo cual es completamente falso, porque si eso fuese cierto, ahora no podríamos estar reunidos en esta sala de un ayuntamiento, que es el sector público interviniendo en el mercado, es decir, si estamos avanzando y no estamos retrocediendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo he pretendido con este libro. También, aunque el libro, como decía al principio, nace a principios de los años 2000 en esa sala de cine, tenía desde el primer momento la obsesión de que cuando se cumpliesen los 50 años del año 68 no se repitiese lo que había ocurrido cuando se cumplieron los 40, los 30, los 20, etcétera, etcétera, que era una especie de banalización de lo que allí había ocurrido. Es decir, esa sensación que muchas veces se nos da en los medios de comunicación y en otro tipo de libros y en otro tipo de publicaciones, de que el año 68 fue una revolución divertida. Porque en este tipo de revoluciones, ahí sí, como vamos a negarlo, siendo protagonizadas por los jóvenes, momentos divertidos, pero también momentos verdaderamente duros y momentos de una gran represión. Por ejemplo, mayo del 68 es, digamos, una sinécdoque de todo el año 68. En mayo del 68 en Francia, además de las escenas que hemos visto, aún corregidas y aumentadas en la televisión hace unos meses todavía de lo que allí ocurrió, por cierto, muchas escenas del nodo franquista, de todo esto, además de todo eso de los estudiantes que buscaban la playa debajo de los adoquines y que se manifestaban en el barrio latino, se produjo la mayor huelga general que ha habido en Europa democrática y probablemente en el mundo, es decir, en defensa de unos ideales de los obreros franceses que sirvieron a los estudiantes parisinos. Y aquello ya no fue una broma. Es decir, la toma de fábricas, la huelga general, 12 millones de personas en huelga, nada funcionaba en Francia, asustó de tal manera al general de Gaulle, que era el jefe del Estado en aquel momento, es decir, que desaparece 3 días, nadie sabe dónde está durante 3 días en el general de Gaulle, y se había ido a ver al general Salam al frente de las tropas francesas en Alemania a ver si tenía que intervenir el ejército. O sea que menos banalización, menos revolución divertida. Bueno, mucho menos en Praga. Es decir, el segundo acontecimiento del 68 es Praga, agosto. Después de los estudiantes y los obreros franceses, en otro sitio, alejado de Francia, y por otros motivos que nada tienen que ver, es decir, la ciudadanía checoslovaquia pretende que el socialismo estalinista que se aplicaba en los países del telón de acero en aquellos momentos cambie en una especie de socialismo de rostro humano, con libertades.
Y cuando empiezan con ese experimento, los países del Pacto de Varsovia, al frente de los cuales estaba la Unión Soviética, irrumpe en Praga, invade Praga con los tanques y acaba con aquel experimento que no volverá a la vida de esta gente hasta 19 años más tarde, cuando Mijaíl Gorbachov tome el poder en la Unión Soviética y pretende hacer, insisto, con 19 años de retraso, una generación, lo mismo que los estudiantes de Praga habían querido. Tampoco aquello fue una revolución divertida. Y unos meses más tarde, en el mes de octubre del año 2000, en el año 1968, los estudiantes mexicanos inician una serie de manifestaciones para acabar con aquello que Mario Vargas Llosa y Octavio Paz llamaron la dictadura perfecta de un partido. Pretenden abrir también a las libertades el país mexicano, y uno de los días, en una manifestación en el centro de México, en la Plaza de las Tres Culturas, son masacrados hasta tal punto de que todavía a día de hoy no se sabe el número de estudiantes que murieron en aquel momento y los que desaparecieron. Se calculan en centenares. Por consiguiente, poca diversión. O sea, hubo diversión, pero estos movimientos tenían otras cosas que ver. Y a mí me obsesionaba que no volviésemos a banalizar, cuando se cumpliese esto en este aniversario, se volviese a banalizar lo que en aquellos momentos se hizo con tanta frecuencia. Claro, en España era muy sencillo, porque en España, mientras sucede el año 68, estamos viviendo en pleno franquismo, ¿no? Y yo mencionaba ahora cómo en los archivos del Nodo aparecen imágenes, muchísimas imágenes de lo que allí ocurrió. Nosotros tuvimos mucha información de lo que estaba ocurriendo en aquellos sitios, porque al régimen de aquel momento le interesaba mucho hablar de la revuelta comunista en el mundo entero frente a la paz. La paz de los cementerios, es decir, que había en nuestro país en aquellos momentos. Y entonces el Nodo, los periódicos, algunas revistas, etcétera, etcétera, produjeron mucha información. Otra cosa es qué tipo de información y qué sesgo tenía aquella información, pero produjeron mucha información, ¿no? Entonces, insisto, yo siempre he creído, y ahora mucho más en los tiempos que vivimos, que la memoria es un espacio de lucha y que hay que recordar, es decir, las cosas que han sucedido, las buenas y las malas, para que las malas no se vuelvan a repetir y las buenas vuelvan, es decir, adecuadas a los nuevos tiempos, ¿no? No hay recuerdo que el tiempo no borre, decía Cervantes, pues eso es lo que yo he pretendido con el año 68, ¿no? París, Praga, México, sitios tan diferentes, ¿no? Y sin embargo, revueltas muy, muy parecidas en muchas circunstancias, ¿no? En París los estudiantes y los obreros pretendían acabar con el capitalismo liberal y ir hacia un capitalismo de bienestar, ¿no? O algo así. En Praga los estudiantes querían olvidarse del comunismo y venir hacia el socialismo de rostro humano. En México, como hemos dicho, querían acabar con la dictadura perfecta y querían, paradoja de las paradojas, tener las libertades que tenían los estudiantes franceses y que no apreciaban en aquel momento, ¿no? Sitios tan diferentes. ¿Qué es lo que une a esos movimientos que tienen por primera vez en el mundo un carácter global, con el concepto este de global que ahora mencionamos tanto, pero que a finales de los años 60 no formaban parte de nuestro vocabulario? Es verdad que todos estos acontecimientos tenían carácter local en una buena parte, pero tenían también reivindicaciones globales. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, el antiautoritarismo. Todos los movimientos querían ser movimientos antiautoritarios, semianarquistas o anarquistas, no en el sentido ideológico del concepto anarquista, sino en el concepto de ampliación de las libertades. Y no solamente en el mundo de la política, sino en el mundo de la escuela, en el mundo de los medios de comunicación, en todos los segmentos cotidianos en que las personas participaban, ¿no? En segundo lugar, es decir, es un antiautoritarismo muy peculiar, ¿no? Porque la mayor parte de esos estudiantes, al mismo tiempo que se reivindican como antiautoritarios, son estudiantes marxistas, marxistones, en el sentido más amplio del término, ¿no? Son los 15 minutos de gloria en el mundo de los marxismos heterodoxos.
no había estudiante que no se reivindicara del maoísmo, del trotskismo, del luxemburguismo, del guevarismo, del castrismo, etcétera, etcétera, aunque ninguno de ellos se quería haber identificado con el comunismo real, con el comunismo ortodoxo, con el comunismo de la Unión Soviética, que ya en aquellos momentos repelía a la mayor parte de la gente porque ya se conocía en parte lo que allí había ocurrido. Entonces se establece una de esas contradicciones, que son muchas, en la que los protagonistas del año 68, al mismo tiempo que son antiautoritarios, tienen en sus raíces el autoritarismo de todos estos marxismos, es decir, que son marxismos muy, muy autoritarios, ¿no? Otra peculiaridad de todo este tiempo, se reivindican mucho más, y eso ha ocurrido en estos 50 años, se reivindican mucho más los valores de la Revolución Francesa que los valores de la Revolución Rusa. Es decir, ya entonces y hoy es muy difícil oír a nadie gritar el eslogan de todo el poder para los soviets, que es el eslogan de la Revolución Soviética. Y sin embargo, los valores de la libertad, los valores de la igualdad, los valores de la fraternidad, todavía hoy, y mucho más hace 50 años, son los valores prevalentes de todos aquellos que salen a la calle en ese momento y prácticamente en cualquier manifestación pública que se produzca en estos días, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy, muy significativo, ¿no? Es la primera vez que se empieza a hablar de desigualdad en el año 1968, mirando no solo a los de abajo, mirando no solo a los que sufren, sino comparándolos con los de arriba. Es decir, los de arriba eran los invisibles. Es decir, nadie se fijaba en el modo en que vivían en los de arriba, sino todo el mundo reivindicaba que los de abajo, que los que estaban sufriendo por esa desigualdad, tuviesen mayor bienestar, pero no se reivindicaba o no se veía o no se les comparaba con mucha fuerza con aquellos que formaban parte de la élite, de la cúspide de la sociedad. A partir de ese momento ya se empieza a hablar de la desigualdad, no tan solo de la pobreza, y se empieza a reivindicar todos estos valores. Y aparece también casi por primera vez desde la posguerra, desde la segunda posguerra mundial, el concepto de poderes fácticos. Es decir, los poderes fácticos son aquellos que no han sido elegidos por ninguno de nosotros y que, sin embargo, tienen mucho más poder que los poderes elegidos. Y entonces ya empieza, en aquel momento, en el año 68, había tres poderes fácticos por excelencia, que era el poder de los bancos, como ahora sigue siéndolo, el poder de la religión y el poder del ejército, ¿no? Vemos cómo a través de todos estos años, de todas estas décadas, va cambiando el sentido, y lo que en un momento determinado decía Jorge antes de entrar, lo que nos había afectado a nosotros, a nuestra generación, el golpe de Estado de Chile del año 1973 del general Pinochet, en donde la prevalencia es del ejército, o el poder inmenso que tenía la Iglesia en el Estado español en todos esos años, mientras que ahora esos poderes han pasado prácticamente a un segundo término, se diría, y ojalá que fuese así, que están domesticados. Es decir, la importancia fundamental de los poderes fácticos es la de los poderes fácticos económicos, los bancos y eso que ahora denominamos mercados, ¿no? De tal manera son importantes, fíjense ustedes, esto es un excurso, no tiene que ver nada con lo que estoy hablando, que ahora, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas o las empresas de sondeos hacen cualquier sondeo sobre los ciudadanos, en todos ellos aparece el concepto del miedo, ¿no? El miedo que tenemos los ciudadanos, con el miedo tradicional, que es el miedo a la debilidad, a la enfermedad, a todas esas cosas, el miedo nuevo que tenemos en muchas circunstancias, que es el miedo al otro, al que viene a competir con nosotros por los puestos, por pocos puestos de trabajo que se crean, y por un estado de bienestar pequeño. Y ahora aparece un nuevo miedo que tiene que ver con esto de los poderes fácticos y de los mercados, que es el miedo que tenemos todos los ciudadanos a que nuestros representantes públicos, nuestros representantes políticos, aquellos a los que elegimos para que intenten arreglarnos nuestros problemas colectivos, nuestros problemas públicos, no puedan hacerlo, porque la solución a esos problemas no la tienen ellos, sino que está en sitio cada vez más alejados de ellos, cada vez más alejados de los parlamentos, y están en eso que ahora se denominan los mercados. Esto es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Bueno, les decía a ustedes,
En el año 68 la mayor parte de los estudiantes, muchos sin saberlo y muchos sin formación, se definían como marxistas, ¿no? Como marxistas difusos, ¿no? De todas estas categorías de marxismo, ¿no? Sin embargo, todo esto ha ido evolucionando y ahora es muy difícil en la juventud, incluso en el propio movimiento obrero de los trabajadores, es decir, que la gente se defina como marxista, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ha desaparecido ese concepto prácticamente de nuestras vidas, ¿no? Una de las características del momento presente es que no existen apenas ideologías cerradas, como las que existieron, ideologías como un bloque, como las que existieron en otro momento, sino que ahora son ideologías transversales. Uno se siente anarquista para muchas cosas, conservador para otras, quizá marxista para los demás allá, pero no hay un elemento que aglutine todo esto que está habiendo en estos momentos, que es una mezcolanza muy extraña, de la cual todavía no tenemos un factor dominante que nos permita decir, darle un calificativo a lo que está ocurriendo, sino que esto está variando. Tampoco tenemos una clase de referencia. Es decir, en el año 68, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, desde los albores prácticamente del siglo pasado, desde el marxismo, desde Marx, desde que Marx y Engels firman el Manifiesto Comunista en el año 1848, la luz de la esperanza es la clase obrera. La clase obrera es la clase que va a protagonizar los cambios, que va a protagonizar la revolución, que va a cambiar las cosas para que el mundo que viene sea un mundo mejor, como dice la Internacional, etc. Ahora eso tampoco existe. Es decir, por muchas circunstancias que no viene a cuento ahora a analizar aquí porque nos meteríamos en un jardín, es decir, la clase obrera en estos momentos ya no es prácticamente para nadie la clase transformadora, sino que compite con otros sectores de la población para ver cuál de ellos tiene esa categoría de clase transformadora, de clase revolucionaria, ¿no? En el año 68, sin duda alguna, la clase que sustituye o que quita el monopolio de los cambios, quita el monopolio, no significa que la clase obrera no estuviese presente, a la clase obrera son los jóvenes. Son los jóvenes que se manifiestan en todos estos sitios, y en Estados Unidos y en otras muchas partes, ¿no? De tal forma que hay lucha de clases, pero también hay una lucha intergeneracional que aparece por primera vez en estos momentos. Si yo tuviese que pronosticar qué es lo que está sucediendo en estos momentos y qué es lo que va a suceder a partir de ahora en los años próximos, hablaría de una incipiente nueva clase, entre comillas, transformadora, que es el mundo de las mujeres. Lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo de las mujeres en todo el mundo, ¿no? El papel que han tenido las mujeres hace dos semanas en las elecciones presidenciales en Brasil, donde no han conseguido que Jair Bolsonaro no fuese el nuevo presidente de Brasil, pero lo han peleado hasta el último momento. El papel que las mujeres y el movimiento MeToo tienen mañana en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde, digamos, la gran novedad es que si Donald Trump pierde la Cámara de los Representantes, probablemente sea por la participación y por la movilización que las mujeres han hecho en contra suya. Es decir, que hay que estar atentos a este movimiento que ahora se está formando y que tiene sus raíces en el mayo del 68. En el 68, si uno ve las imágenes del 68, es muy difícil encontrar una sola mujer entre sus dirigentes. Hablamos de Daniel Rojo, de Ruiz Duche, hablamos de muchísima gente, hablamos de los checos, hablamos del checo. No hay mujeres, no hay ni una sola mujer al frente de aquellos movimientos. ¿No? Miren lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, primero, existe una ideología transversal difusa. Segundo, es decir, no existe una clase de referencia, o si existe, se está formando en este momento. Tercero, en estos momentos no existe ni un país ni un régimen al que podamos mirar diciendo, este es el sitio en el que yo me reconozco. Mientras que en el año 68, pues muchos estudiantes, por desconocimiento de lo que allí estaba ocurriendo, creíamos que China era el faro de nuestra madurez y la revolución cultural de China, que luego hemos sabido
que ha sido una de las matanzas más significativas en la historia de la humanidad, era aquello a lo que queríamos pertenecer, o Cuba. En el año 68 Cuba todavía tenía toda su épica viva. Hacía un año solamente que había muerto el Che Guevara en Bolivia. Todavía todo el mundo miraba a Fidel Castro y al movimiento cubano como la gran esperanza, como un socialismo caribeño que tenía lo mejor de los dos mundos. Todo eso se ha caído, ¿no? No existe, no hay un país ni hay un régimen de referencia en estos momentos. Esas son las tres grandes diferencias que hay entre aquellos momentos y este momento de ahora. También me gustaría hacer una reflexión que está en el libro transversal. Todavía me da tiempo a hablar un poquito más, ¿no? Es decir, esto sobre quiénes han sido o quiénes hemos sido los mayores beneficiarios del 68, ¿no? Es decir, porque ahí se ve en la película esta de la mejor juventud, ¿no? Hay un momento muy peculiar, insisto en que no les voy a contar el argumento, pero son dos hermanos que entran en la universidad al mismo tiempo. Y uno de ellos, que luego desaparece de nuestras vidas, deja de estudiar y se hace policía, ¿no? Y entonces en la película se ve esa gran contradicción de los jóvenes estudiantes burgueses de Turín, de Milán, de Roma, etcétera, etcétera, que se confrontan y son reprimidos por los jóvenes proletarios policías, ¿no? Y los dos hermanos se confrontan. No sé si ustedes conocen, y si no lo conocen también se lo sugiero, un gran poema de Pasolini, del gran Pasolini, que expresa manifiestamente esta gran contradicción, ¿no? y que aparece en la película, ¿no? Bueno, pues unos y otros, los que nos hicimos adolescentes y los que nos hicimos maduros en el 68 y nos hemos jubilado con Berlusconi, en el caso de la película, y con Donald Trump nos estamos jubilando ahora, somos los grandes beneficiarios de lo que ha sucedido en el mundo estos 50 años. Primero porque somos una generación especial que no hemos vivido ninguna guerra. Y eso ya nos hace ver las cosas de una manera distinta a como la veían nuestros padres o como la han visto otra gente. Nos crea una forma de pensar distinta. Nosotros conocemos las guerras a través de lo que los medios de comunicación nos han enseñado, de lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos contaron de la Guerra Civil Española o de las dos guerras mundiales, etcétera, etcétera, pero nosotros hemos tenido la gran suerte de que no hemos vivido ninguna guerra. En segundo lugar, somos una generación que, con todos los picos de sierra que se quieran poner, hemos vivido casi siempre al alza. Es decir, nosotros hemos tenido casi siempre un puesto de trabajo. Casi siempre hemos tenido un puesto de trabajo. Y casi siempre hemos tenido un puesto de trabajo mejor que el anterior. Cobrábamos más, teníamos una cierta seguridad. Nuestra vida iba en un sentido progresista, ¿no? Más o menos, ¿no? Y nosotros hacíamos de nuestra vida, pues, esa reflexión tan cotidiana que nos hemos hecho tantas veces, que decía aquello de hay que estudiar mucho porque si logras estudiar mucho vas a tener un buen puesto de trabajo, y si tienes un buen puesto de trabajo te vas a poder casar y vas a poder tener hijos y vas a poder tener una vivienda y vas a trabajar en una cierta seguridad y una cierta normalidad, y un día te podrás jubilar con una jubilación pública, cosa que ha desaparecido de nuestras vidas. No conozco a ningún joven, ni mis hijos, ni mis nietos, y probablemente ni los suyos ni sus nietos, que digan, que hagan una argumentación de ese estilo como la que nosotros hemos hecho. Y teníamos otra tercera pata. Por si en algún momento teníamos alguna circunstancia de debilidad, por si excepcionalmente nos quedábamos sin un puesto de trabajo, o si no, o teníamos algún problema de salud, etcétera, etcétera, disponíamos de un pequeño estado de bienestar que nos amparaba. Es decir, teníamos un seguro de paro, es decir, que funcionaba más o menos, teníamos una pensión pública, teníamos un sistema de sanidad pública y gratuita, teníamos educación pública y gratuita, etcétera, cosas que en estos momentos también están en discusión, ¿no? Por eso, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer en estos momentos con las generaciones que nos han sucedido, tenemos que tener en cuenta estas características. Pues nosotros somos una generación muy especial, que es muy difícil que se vuelva a dar en la historia, ¿no?
que tenga estas tres características de un progreso lineal. Ahora sabemos que el progreso no es lineal, que tiene grandes catástrofes y de repente entramos en barrena y entramos en una circunstancia muy distinta de las que se tenían antes de empezar. Nosotros eso no lo hemos visto. Nosotros ninguna de esas grandes crisis, ni la crisis de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, ni la Gran Recesión de los años 2000 de este siglo, las hemos vivido más que como principios y como final, pero en el congollo de nuestra vida no hemos tenido ninguna de estas circunstancias. Y eso, estas tres circunstancias nos hacen especiales en nuestra forma de pensar y nos hacen especiales en nuestra forma de vivir. ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué han aprendido los jóvenes de hoy de nuestra experiencia, ¿no? Bueno, han aprendido algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, han aprendido que para ganar cosas hay que estar en las instituciones, no se puede estar permanentemente en la calle. Es decir, han aprendido que en la calle los movimientos y las manifestaciones cansan y al final de tal cansancio no queda nada. Hay que entrar en las instituciones. Un tal día como hoy, hace 50 años, todos los experimentos de mayo de 68 habían terminado. En Francia había ganado las elecciones el general de Gaulle, los estudiantes se habían ido a su casa, se habían ido de vacaciones del verano y habían acabado con todas las movilizaciones, y los obreros que hicieron una media huelga general habían pactado con el gobierno unas condiciones de trabajo, de salario y de jornada laboral, y habían vuelto a sus circunstancias. Desde el punto de vista político no quedaban más que las cenizas de aquello. En Praga tardaron, como decía antes, dos décadas más para conseguir lo que en aquel momento se reivindicaba. Y en México pues también ha tardado, no recuerdo en estos momentos cuántos años, es decir, en que no hubiera un partido único como el Partido Revolucionario Institucional. Fíjense qué paradoja, Partido Revolucionario Institucional se llama, sino que hay tres o cuatro partidos, es decir, que compiten en estos momentos para ver quién de ellos manda. Y entonces, cuando en el año 2015 surgen los indignados, surge la necesidad de que, además de estar en la calle, estén en las instituciones. Si yo empezase aquí a hablar de Podemos, envenenaríamos este debate y hablaríamos de otra cosa muy diferente de la que estamos hablando, ¿no? Pero la presencia de los indignados en las instituciones no es una cosa española. Un viejo militante de 70 y tantos años que forma parte de Occupy Wall Street, el movimiento de los indignados en Estados Unidos, llamado Bernie Sanders, se presenta a las primarias del Partido Demócrata en los Estados Unidos y está a punto de ganarle esas primarias a Hillary Clinton. Y si hubiera ganado las elecciones a Hillary Clinton, hubiera sido el opositor a Donald Trump en las elecciones a la presidencia norteamericana. Es decir, que tuvo su importancia. Y en las elecciones de mañana, de medio mandato, a la Cámara de Representantes y al Senado, él no se presenta, pero multitud de discípulos que pertenecen a ese movimiento se presentan mañana y aspiran a ser congresistas y diputados y gobernadores en Estados Unidos. Luego, la experiencia de que no se puede estar permanentemente en la calle y que hay que combinar la calle con otro tipo de cosas, como son las instituciones, es una reflexión muy, muy significativa en estos momentos. Bueno, terminaría casi, para luego dar lugar a una conversación, si ustedes así lo creen, hablando un poco de lo conseguido, ¿no? De lo conseguido. Porque es verdad que desde un punto de vista político, mayo del 68 y todos esos movimientos son muy discutibles, ¿no? Son muy discutibles y cada uno de ellos derivó de una manera distinta. Es muy importante recordar que en el año 69, un año después, los dos países que habían sido los protagonistas de los cambios en el 68, que fueron fundamentalmente Francia y Checoslovaquia, son sustituidos por otros dos países que son Alemania e Italia, que empiezan con una especie de laboratorio en donde el terrorismo, es decir, y los años de plomo son, digamos, la continuación de los valores del 78 por otros métodos muchísimo más complicados, muchísimo más terribles, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista civilizatorio sí quedan cosas muy significativas. Por ejemplo, los valores del 68. Quizá alguno de ustedes no recuerde cómo empezó mayo del 68.
Mayo de 68 empezó en una pequeña, en lo que entonces todavía era una pequeña universidad en las afueras de París, en una calle, donde los estudiantes hombres, machos, es decir, se manifiestan porque quieren entrar por las noches en las habitaciones de las mujeres. Es decir, empieza con una cosa tan anecdótica como eso y prende inmediatamente en otras cosas mucho más significativas. La igualdad entre los sexos, el feminismo, el ecologismo, la lucha por los derechos civiles, el antiimperialismo, el pacifismo, lo que luego se llamó el pacifismo, la no discriminación por razones de sexo, por razones de raza, todos estos son valores que en estos momentos han impregnado nuestras vidas, que están alrededor de nosotros, que están en todas las circunstancias y en todas las manifestaciones al lado de nosotros y de los cuales hace 50 años no se sabía ni se hablaba ni nada de nada, nacen de aquel momento. El eslogan de otro mundo es posible y la posibilidad de una globalización alternativa, ¿no? Asuntos como la célebre tasa Tobin, poner un impuesto a los bancos para que con ese impuesto se pueda luchar contra la pobreza en el mundo, es decir, esa utopía que hoy está reflejada en el Parlamento Europeo y que va en los presupuestos generales del Estado, esos que están en discusión en estos momentos entre el partido del gobierno y la oposición, vienen de ese tiempo y en aquel momento solamente lo defendían unos cuantos esotéricos, estudiantes de ciencias económicas que creían que era posible, ¿no? La lucha contra la desigualdad y las nuevas fracturas que se están abriendo en estos momentos, además de la tradicional entre izquierda y derecha, la fractura entre los de arriba y entre los de abajo, entre los del norte y el sur, entre los acreedores y los deudores, todo eso son valores que llegan de algún tiempo y que se pueden resumir en un concepto, que es el concepto, en mi opinión, central de estos 50 años, que es el concepto de ciudadanía. Cada uno de nosotros somos ciudadanos y por el mero hecho de ser ciudadanos, y somos ciudadanos por el mero hecho de haber nacido. Y solamente somos ciudadanos si somos triplemente ciudadanos. Es decir, si somos ciudadanos políticos, es decir, si tenemos derecho a elegir a aquellas personas que nos van a representar o de ser elegidos si nosotros nos presentamos en unas elecciones, somos ciudadanos civiles, tenemos los derechos civiles, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la libertad de reunión, a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa. Y somos ciudadanos económicos o somos ciudadanos sociales. Es decir, si tenemos un mínimo de bienestar por el mero hecho de ser personas, un mínimo de bienestar en relación con los estándares de cada uno, en cada una de las épocas. Y esta pata de la ciudadanía económica y de la ciudadanía social es la que hemos olvidado en los últimos tiempos con mucha frecuencia y que yo creo que tenemos que reivindicar y apelando a los valores del 68. Muchas gracias. Pues abrimos un turno y con este micrófono podéis intervenir quien quiera hacerlo. Sí, muy interesante el libro, lo pude leer en Churano, verdaderamente muy interesante. Lo que pasa es que ya las tres revoluciones que tú comentas en el libro ya han terminado, es un espacio de 50 años que ya ha terminado y se abre un periodo nuevo. Y lo preocupante que estamos viendo todo es el triunfo de las democracias iliberales. La democracia liberal como tal parece que está en crisis en todo el mundo y sin embargo las democracias iliberales gozan de gran salud. Tenemos a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil, los países del este de Europa. Yo quería preguntarle a Joaquín si él considera que esto va a ser un fenómeno momentáneo, si va a ser un fenómeno duradero, si eso es sólido, si eso va a estrellarse, si eso se va a permanecer. Así tiene alguna clave para decirnos algo sobre eso. Usted sabe que los periodistas somos los que más nos equivocamos, ¿no? Los economistas se equivocan más. Pronosticando. Bueno, yo soy economista también. Pues, tengo las dos posibilidades, tengo una doble posibilidad de equivocarme, ¿no? Bueno, primero una matización. No han terminado. No han terminado estos movimientos porque de repente surgen otra vez, es decir, con nuevas características, con nuevas caras surgen, ¿no? Y vuelven y se incorporan, es decir, normalmente ya no como fuerza principal de un movimiento, pero se incorporan al siguiente movimiento acompañándolo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchos de estos valores y de la gente que participó en estos
en estas tres revueltas que en estos momentos forman parte del movimiento de las mujeres, que es un movimiento también muy transversal. Pero bueno, eso. Claro, en estos momentos estamos viviendo no una revolución conservadora, sino una revolución reaccionaria, que es un salto adelante en lo que hemos vivido todos estos años y que es verdaderamente preocupante. Que tiene su principal punto de apoyo en Estados Unidos, porque claro, no en vano, es decir, es la principal potencia económica, política, militar, etcétera, etcétera, del mundo, y tiene al frente a un personaje muy peculiar, que si tuviésemos tiempo deberíamos aquilatar si es un fascista o en qué se diferencia de un fascista, ¿no? Es decir, y que luego se está desparramando en estos momentos por muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, además de los países del este que usted menciona y a los cuales no hacemos habitualmente mucho caso en nuestros países, no nos damos cuenta de lo que está pasando en los países del antiguo telón de acero como Polonia, Hungría, Rumanía, que en estos momentos pertenecen a la Unión Europea, que no tienen los valores de la Unión Europea, que no dejan avanzar a la Unión Europea en esos valores y que están aquí, a nuestro alrededor, pero es que esto se ha impregnado a nuestros propios países. Es decir, que en estos momentos tenemos un país como, como la laica Francia, en donde la segunda fuerza y primera en los sondeos para las elecciones europeas es un movimiento de extrema derecha como el de Marine Le Pen. Es decir, tenemos un movimiento como Alternativa por Alemania, que es el segundo partido en estos momentos por encima de los socialdemócratas en Alemania, y es un partido que en sus estatutos se menciona el nacional socialismo. Es decir, bueno, los países del norte de Europa, los países socialdemócratas del norte de Europa. Yo vengo recientemente, ahora lo hablaba con mis compañeros, de estar observando qué es lo que ocurre en Italia. Que es una... Italia siempre ha sido un laboratorio, pero claro, el laboratorio que tenemos ahora es verdaderamente terrible, ¿no? Es decir, con un partido populista como el Movimiento de Cinco Estrellas, para entendernos, deberíamos desarrollar también el concepto de populismo, que está siendo tragado día a día por el otro socio, que era el socio menor de la coalición, la Lega, que es un partido directamente fascista. Directamente fascista, ¿no? O sea, eso está ocurriendo en España. Hay indicios, es decir, indicios de que está apareciendo una nueva fuerza a la derecha de la derecha, y además de todo eso, lo más preocupante de todo, ¿no? Que estos partidos y estas fuerzas, aunque no ganen las elecciones, contagian con sus valores a los partidos del centro del sistema. Que a mí eso es lo que me parece más preocupante, ¿no? Lo que me parece más preocupante no es que no haya ganado, que gane Marine Le Pen, que no ha ganado porque... por el método que tienen de segunda vuelta, es muy difícil que ganen las elecciones. Es que ha impregnado de tal manera los valores de Emmanuel Macron en temas como la inmigración y en otros temas, es decir, que lo está impregnando, ¿no? Entonces, dice usted, ¿esto va a ser un asterisco en la historia o va a crear una tendencia? Mañana vamos a tener una prueba de eso. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos. Si los Estados Unidos que salen mañana de las elecciones de medio mandato fragilizan a las posiciones de Donald Trump, se habrá abierto una pequeña luz en el túnel que tenemos delante. Si no ocurriese eso y mañana por la noche el señor Trump está reforzado y domina los tres poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tenemos un problema verdaderamente significativo. Estamos ante la crisis de los estados-nación que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos asistiendo al final de lo que fueron estos 50 años de paz? Ya hace tiempo. Eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que estamos en esa... No es una crisis, es una sustitución de una soberanía por otra. Nosotros hemos cedido soberanía a la Unión Europea. El problema que tenemos es que hemos cedido soberanía a un organismo que no es tan demócrata como los estados-nación. No avanza a la misma velocidad que los Estados-nación. Entonces, no pasaría nada
si los Estados-nación ceden soberanía a la Unión Europea o a otro tipo de instituciones, si ese tipo de instituciones fuesen tan garantistas y tan demócratas como lo fueron los Estados-nación. El problema es que no es así. El problema es que estamos cediendo soberanía a entes que en estos momentos, en muchos casos, no representan a nadie o representan a la gente muy escasa, con muy escasa participación de la gente. Por eso van a ser tan representativas y tan importantes, las más importantes de la historia, las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. Es decir, porque vamos a votar a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, que van a tener, en muchos casos, mucho más poder que los parlamentarios nacionales. Por eso tenemos que participar en esas elecciones, ¿no? Entonces, la crisis del Estado de la Nación es una crisis que está ya avanzando desde hace muchos años, casi una década. Fíjese usted lo que ocurre en estos momentos con los presupuestos generales del Estado en nuestro país, que se presentan antes en Bruselas que en el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo aquí en Madrid. Es decir, que antes de que nuestros representantes decidan cuál es el porcentaje de déficit, de deuda y todos estos macrodatos que vemos todos los días en los medios de comunicación y que tan importantes son para nuestra vida cotidiana, se discuten antes en Bruselas que en Madrid. Aquí, perdón. ¿Qué pasa con el mundo árabe? ¿Cómo se incorpora a todo esta revolución mundial el mundo árabe? ¿Se sincretiza? ¿Va por libre? Bueno, fíjese que al mismo tiempo que surge el movimiento de los indignados en el año 2011, surge la primavera árabe, ¿no? Es decir, que es el intento de normalizar un poco estos regímenes con los valores democráticos, en sentido muy laxo, occidentales, y de atraerlos a esta globalización de la que forma parte el resto del mundo. Y sin embargo, 7 años después, excepto un país, Túnez, en el resto de los países en donde se enfocaron esas primaveras árabes, han ido hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, pues, no se han incorporado a esta corriente general, ¿no? Entonces, en ese sentido, están todavía aislados, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Pero en estos momentos no hay ningún indicio de cambios telúricos, podríamos decir, de importantes, para que se volviese a reafirmar aquel espíritu reformista de las primaveras árabes. Sí, yo le quería preguntar, aquí, es que estoy detrás de la columna. Bueno, agradecerle por supuesto la magnífica charla que ha expuesto y le quiero hacer una triple pregunta, como en la grande superficie, 3x1, ¿no? La primera es, ¿cómo ve usted en la decadencia del socialismo a nivel internacional, que está relacionada con la segunda pregunta? ¿Puede ser una falta de carisma los líderes socialistas, una falta de talla intelectual que personalmente pienso que también existe? Y la tercera y última pregunta, ¿cómo ve usted el final del tema catalán? Me podría haber preguntado usted qué es España y habíamos empezado con más de 50 años, ¿no? Otra vez, como la ida entra algo y todo. Sí, bueno, mire, intelectualmente estoy muy cercano a los valores socialdemócratas, ¿no? Son con los que yo. Y siempre me ha preocupado desde hace algún tiempo la debilidad que en estos momentos la socialdemocracia tiene en prácticamente todas las partes del mundo. Yo soy de los que creo que no es un problema de líderes, sino es un problema de valores. Es decir, la socialdemocracia hace 20 años, es decir, abandonó sus valores tradicionales y incorporó los que en aquel momento se denominaron los valores de la tercera vía, que representaban Tony Blair, Schroeder, Bill Clinton, etcétera, etcétera, y que no eran suficientemente fuertes para contrarrestarse con los valores del otro campo, que eran los valores conservadores, ¿no? Y entonces mucha gente abandonó a partir de ese momento a la socialdemocracia porque a la hora de elegir entre el original y la copia preferían el original y no querían la copia, ¿no? Acuérdese que cuando a Margaret Thatcher le preguntan qué es lo que mejor ha hecho usted en la vida, dijo, lo mejor que he hecho en mi vida es a Tony Blair. Es a Tony Blair, ¿no? Porque era una especie de tacherismo de rostro humano, ¿no? Ahora,
ese que es un problema central se ha complicado ahora porque quien está en decadencia en estos momentos es la derecha tradicional. Es decir, los partidos de derecha tradicional son los que están desapareciendo. Es decir, en Francia han desaparecido los partidos golistas, es decir, acabamos de ver las elecciones que se están celebrando en Alemania, donde los demócratas cristianos y la propia Angela Merkel también están desapareciendo. En España están en la oposición y discutiendo entre tres partidos, y están apareciendo estos partidos de extrema derecha que compiten con ellos, ¿no? En Italia ha desaparecido completamente la democracia cristiana, completamente, y ahora los valores de la derecha los representan Matteo Salvini, etcétera, etcétera. Es decir, que no es un problema del socialismo, sino de que es un problema, como alguien mencionaba antes, de la democracia y de los partidos del centro del sistema. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento, ¿no? Que están apareciendo formaciones políticas, todavía no sabemos si para quedarse o son meramente novales, van a durar un tiempo, pero que están sustituyendo en las preferencias de tanta gente, es decir, al tradicional bipartidismo que nació en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense lo que está pasando en España. En España en estos momentos hay un partido nuevo, que es Ciudadanos, que compite en estos momentos por la hegemonía del centro-derecha en España para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, conviven en estos momentos dos crisis, por decirlo de alguna manera, de los partidos centrales del centro-izquierdo y del centro-derecha, de las democracias liberales. Y eso es lo que en estos momentos me preocupa más, porque muchos de estos partidos nuevos que están naciendo da la sensación de que se van a convertir en viejos a una velocidad aplastante, y de que está la desafección de la gente, que mucha gente va a dejar de participar. Mucha gente. Mañana en Estados Unidos, con lo importante que son estas elecciones, se prevé que no vote más del 49% de la población, ¿no? Es decir, eso es un problema importante. Bueno, y de lo de Cataluña, si tenemos 4 horas, pero vamos, para centrarle, diré que no veo ningún final. No veo ningún final. Aquellas personas que están diciendo en estos momentos, tenemos para 10, tenemos para 20 años, creo que son las más sanas y las más sensatas en estos momentos. Desanimado. ¿No tienes la impresión de que el sujeto político se ha deconstruido, es decir, que no hay sujetos políticos actualmente, y entonces, tanto unos como otros, al no tener un sujeto político, lo que está creciendo es la transversalidad? Yo recuerdo una charla que dio Íñigo Errejón no hace mucho, y claro, a mí cuando él me hacía el planteamiento, a mí, a los que estábamos escuchando, el planteamiento de la transversalidad, o sea, a mí la transversalidad se me queda en nada, o sea, no soy capaz de entenderlo. A lo mejor, probablemente, porque en un intento de los años 67, 68, Herman Marcuse se intentó hacer como una especie de, digamos, como de, desde el freudiomarxismo, intentó como construir un relato que nos pudiera llegar a la gente, que era la posibilidad en la sociedad industrial avanzada de construir una sociedad no represiva. A mí por lo menos me metió la moto, ¿eh? Luego después me di cuenta que no era posible. Pero yo creo, la pregunta mía es, ¿no crees que se está deconstruyendo el sujeto político? Sí, lo creo. Vamos a ver cómo puedo contestar de otra forma, ¿no? De otra forma. Y usted ha mencionado a Íñigo Errejón, ¿no? Que es uno de los primeros teóricos de esto que voy a hablar ahora, ¿no? Hemos hecho del concepto populismo el centro de nuestras reflexiones. Es decir, ahora, en cuanto uno se sale del centro, del mainstream, de la ortodoxia, si hablamos de economía, en economía, de la política, es un populista. Es decir, si uno en estos momentos dice, bueno, pues yo estoy en contra de las políticas que nos llegan de Bruselas, de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, populista. Usted es un populista. Entonces, resulta que todo el mundo es un populista. O sea, en estos momentos en Francia, populista es Sarkozy, populista es Mélenchon, populista es Le Pen, populista es Macron, que ha ganado unas elecciones sin un partido, es decir, sin nada alrededor, que tiene un gobierno formado por gente de derechas y de izquierdas,
con la que compite. Populista es Salvini, populista es Trump, populista es Bernie Sanders. Es decir, populista es Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ya no nos vale ese concepto. Y no nos vale probablemente porque estamos reconstruyendo el sujeto político y entonces en estos momentos no tenemos nada en que sustentarnos. Pero claro, es que el discurso del populismo es el discurso de moda en los últimos 5 años, ¿no? Y se nos está cayendo a pedazos en estos momentos, no vale para discutir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y probablemente tiene que ver, probablemente, yo tampoco soy muy rotundo en explicar este tipo de cosas, porque claro, todas estas reflexiones están tan vinculadas, hay tal velocidad en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos momentos que se nos quedan viejas inmediatamente, ¿no? Entonces nadie tiene una respuesta a eso que usted contesta, ¿no? Yo lo creo, yo creo que se está reconstruyendo el sujeto político, yo lo creo, ¿no? Pero, es decir, hace 7 años, es decir, aparecía de nuevo la resurrección del movimiento de los jóvenes, como decía, ¿no? Ahora la sensación que todos tenemos de que el movimiento MeToo, el de las mujeres, es el que va a protagonizar todo esto, pero ¿y si no es así? ¿Y si dentro de un año nos volvemos a reunir aquí alrededor de otra cosa y aquello que, de lo que hablamos hoy ya no nos sirve porque ha emergido? ¿Quién nos iba a decir que iba a emerger en España un movimiento de los pensionistas? ¿Quién nos lo iba a decir, no? Y sin embargo, noten ustedes cómo se está diluyendo, es decir, del mismo modo que nació, ¿no? Es decir, ya hace semanas que no sabemos nada de eso, ¿no? Eso no significa que no vuelva a aparecer, ¿no? Joaquín, en la reconstrucción de un discurso de la izquierda aparecen ahí apuntes que me gustaría saber cómo los ves, que quizás no son fundamentales, pero están. Es este, por ejemplo, esta apelación a la llamada trampa de la diversidad. Esto que dice, estamos muy preocupados por las minorías, por tal, en fin, pero esto hace que se diluya el sujeto político, que antes era sólido, claro, tal, y esto da posibilidades a la derecha de dirigirse directamente a las mayorías y ganar las elecciones. Y ahí hay un debate más o menos interesante. Y luego hay esta otra cosa, tú has hablado de que estas fuerzas de ultraderecha reaccionarias contaminan el espacio del centro político, pero también contaminan un poco, a lo mejor, un poco más allá del centro político. Porque quiero decir, estamos oyendo esos discursos que dicen en España, que dicen, por ejemplo, no todo lo que Salvini dice es malo. Ahí hay que ver porque Europa y Bruselas, las burocracias y tal, y entonces un cierto nacionalismo tal y un patriotismo, no sé qué. Es decir, bueno, pues ahí digamos que esos apuntes para recomponer un discurso de la izquierda son bastante, no sé, desaniman bastante. Sí. Bueno, yo por supuesto creo que hay una trampa de la diversidad. Yo creo que la izquierda perdió el centro de sus votantes en el momento que se puso a defender estrictamente a las minorías. Es decir, eso es lo que le pasa a Hillary Clinton. Es decir, que defiende a los LGTB, defiende a las mujeres, defiende a los inmigrantes, etcétera, y se olvida del trabajador blanco perdido por la crisis. Y lo pierde y todos votan a Donald Trump. El discurso social de esta extrema derecha es muy potente. Es decir, ¿quién habla en estos momentos de los derechos de los trabajadores en Francia? Marine Le Pen es la que lo defiende y arrastra con ese discurso a mucha gente, ¿no? Es muy interesante lo que dices de Salvini, porque, como te he contado antes, me he ido a Italia a verlo, ¿no? Claro, es que hay, en Italia, una parte de la izquierda votó al Movimiento 5 Estrellas. Se olvidó del Partido Comunista, del Partido Demócrata y votó al Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Cuando el Movimiento 5 Estrellas se alía para gobernar con un partido fascista, pasa como en el pacto entre Hitler y Stalin, es decir, mucha gente lo abandona y otros procuran no mirar para otro lado, es decir, y tal. Pero claro, es que Salvini es el defensor en estos momentos, es el que está luchando para deconstruir la última reforma laboral del Partido Demócrata, ¿no?
Y Salvini en estos momentos dice lo siguiente: si yo no puedo defender mis ideas y he ganado las elecciones porque Europa me lo impide, ¿para qué valen las elecciones? ¿Para qué valen votar a unos o a otros si realmente el discurso y la práctica política que vas a hacer, que se va a hacer, es la que dirige Bruselas y no la dirige? Y ahí conecta con un chorro de agua, es decir, con toda la izquierda italiana y europea, que dicen: olvidémonos de quién dice esto y hagamos caso de lo que dice, porque muchos de nosotros, y esa es la gran trampa en la que estamos metidos ahora, la gran trampa es que en estos momentos la mayor sensibilidad social, al menos teórica, en la mayor parte de los países de Europa Occidental la representan partidos de extrema derecha, con la excepción de España y Portugal, que en estos momentos es como la aldea gala de Asterix, y ya veremos. Eso obliga a Joaquín también a tener un otro exterior, que son los refugiados, los inmigrantes, cerrar las sociedades, porque eso también lo hizo ya el nacionalsocialismo, tiene una fuerte política social, solo que tenía también las cámaras de guerra. La sustitución de la sustitución del chivo expiatorio que eran los judíos, en estos momentos por los inmigrantes y por el Islam. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Afortunadamente, llevamos unos meses en donde no tenemos a nuestro alrededor ningún país de estos, un atentado terrorífico como los que se han producido hace poco, y este tema pues está ahí oculto, es decir, y poco a poco pues vamos intentando hacer, pero en cuanto salga, en cuanto ocurra otra vez, tenemos toda la islamofobia delante de nosotros. No estamos ahora mismo en un momento en que van avanzando cada día más las desigualdades y la demografía es un estorbo y las reformas no son posibles. ¿Las reformas no son posibles? Sí, sí, son posibles. Es decir, lo que está produciéndose ahora es una cosa muy parecida a la que se produjo en los años 30 en este mundo, en Europa, que es que la democracia, el sistema político, que es la democracia, y el sistema económico, que es el capitalismo, cada vez parecen más confrontados. Porque la parte económica tiene más poder que la parte política. Y eso nos inquieta a todos mucho, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Es decir, y eso genera unas desigualdades exponenciales como no habían ocurrido en el mundo desde los años 20 del siglo pasado, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso es completamente cierto, pero eso no tiene que ver nada con las reformas. Es decir, las reformas se pueden hacer. Hemos cedido mucha soberanía a Europa y a otros organismos, pero todavía tenemos unos presupuestos generales del Estado que te permiten elegir si invertir en defensa o invertir en educación. Y eso es lo que tiene que decidir el partido político que gobierna y la gente que usted vote y yo voto. Cuando el partido político ese, el caso de Grecia, cuando el partido político gana las elecciones, luego llega a Europa y esas reformas que él quería hacer no son posibles. Por esto que le estoy diciendo. Por eso te digo. Por esto que eso le estoy diciendo, no es lo que está haciendo llevar a que al desengaño y a la Completamente. Y hasta tal punto, fíjese, hasta tal punto de que los españoles, que como entramos más tarde que nadie a la Unión Europea, éramos los más europeístas, en estos momentos tenemos una sensación de desconcierto y desazón muy parecida a la de los países de nuestro entorno. Porque yo, por ejemplo, lo de Grecia fue muy significativo. Ahí se fue, yo creo que ese fue el momento en que la democracia europea desapareció. Ya había pasado. Usted no sé si recuerda que Mitterrand llegó en el año 1981 a la presidencia de gobierno con un programa netamente de izquierdas, nunca había habido eso. Se puso a gobernar, nacionalizó no sé cuántos bancos, nacionalizó, cambió la jornada laboral, etcétera, etcétera, y a los tres meses se lo comieron, es decir, los mercados y todo eso, y tuvo que cambiar completamente. No sé si eso también lo intentó hacer en una parte del presidente Zapatero. Y no sé si ustedes recuerdan una intervención dramática de Mariano Rajoy en el Parlamento donde dice claramente ante 350 diputados: los españoles en estos momentos no tenemos la libertad para hacer lo que tendríamos que hacer. Lo dice así textualmente. Creo que esa frase viene en el libro. Lo dice Mariano Rajoy. Es decir, ya se ha producido con dos presidentes de gobierno de distinto signo político, antes le ocurrió a Zapatero y luego le ocurre a Mariano Rajoy, le ha ocurrido a Mitterrand, ejemplos que yo recuerdo de esto. Y bueno, lo más brutal fue efectivamente lo de Siriza
en Grecia, donde gana un referéndum por el 60% de los votos y el día siguiente de haber ganado el referéndum tiene que hacerlo, el día siguiente, tiene que hacer lo contrario de lo que había pasado en ese referéndum, el día siguiente, porque le han cerrado los bancos, le han hecho un corralito, no se puede sacar dinero de los bancos, al día siguiente esto se celebra el referéndum del domingo y el lunes ya no los bancos. Hay tiempo para un par de preguntas más, si queréis. Pues nos ha presentado un panorama bastante desalentador. Antes hablaba de la caída de poderes fácticos tan importantes como la religión, como el ejército, que se han domesticado y está acampando cada vez más por sus respetos el poder de los mercados. El progreso, siempre he pensado que se consigue con revoluciones, con guerras o con leyes. Es que el poder de los mercados es, creo que es que no se puede dominar. No hay manera de domesticar siquiera mínimamente ese poder. ¿Usted recuerda que cuando empieza la crisis en el año 2008, los dirigentes de todos los países, que no son precisamente unos revolucionarios, mucho menos en aquel momento, crean el G20, el grupo de los 20 países más ricos del mundo, que constituyen como una especie de gobierno en el mundo, ¿no?, para llegar a un acuerdo. Y hablan de refundar el capitalismo, renovar el capitalismo, renovar el capitalismo. Obsérvese que ya no hablan más que de capitalismo. No pasa como en los años 30 del siglo pasado, que hay unas alternativas ideológicas distintas. En estos momentos no hay más que esa. No hay más que esa alternativa. Y sin embargo, no hacen nada. No hacen nada. ¿Qué es lo más peculiar de lo que sucede el domingo, el lunes pasado, cuando abren las bolsas después de la victoria arrolladora de Bolsonaro en Brasil? Que se vuelven locas de alegría. Se vuelven locas de alegría. Es decir, y empiezan a subir la bolsa y empiezan a revaluarse el real, etcétera, etcétera. Ese es el poder de los mercados, ¿no? Ese es el poder de los mercados. ¿Qué está ocurriendo ahora en Italia? Que ahora los que están en contra de un fascista como Salvini creen que los mercados son los que van a arreglar su impotencia, porque son los mercados los que van a subir la prima de riesgo y le van a impedir hacer lo que Salvini quiera hacer en estos momentos. Pero es verdad que en estos momentos o se gobierna la globalización o los mercados pueden con cualquier país, incluido Estados Unidos, en un pulso ante algunas circunstancias de estas que están pasando. ¿Cualquiera? Pues si queréis, lo podemos dejar aquí. Yo creo que sí. Si tenéis libros, si queréis que lo firme Joaquín, pues...